Soy joven, ¿y ahora qué? Así se denomina el informe sobre desarrollo humano El Salvador 2018, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue entregado al presidente Salvador Sánchez Serén. Según el informe, existen 5 grupos vulnerables entre la juventud salvadoreña: jóvenes fuera del sistema educativo y en riesgo de deserción, jóvenes en transición al mercado laboral, mujeres jóvenes que no estudian y realizan tareas de cuidado, jóvenes rurales y jóvenes en riesgo por la violencia o en conflicto con la ley. Para atender estos sectores, se propone crear políticas públicas de manera integral. Menos de dos de cada 10 jóvenes entre 16 y 29 años encuentran un trabajo decente, con las implicaciones correspondientes en su salario, su seguridad social y sus oportunidades para realizar sus aspiraciones y sueños. La juventud adolescente se caracteriza por una alta deserción escolar. En 2017, la tasa acumulada de deserción del grupo etario entre 15 y 19 años fue de 37.7%. Todos estos subgrupos poblacionales habla precisamente de una estrategia que nos permita construir un sistema de política pública en donde podamos dar respuesta a todas esas necesidades que enfrenta la juventud salvadoreña. Según el documento, los ninis tienen rostro de mujer. El 77.1% de los jóvenes del sector femenino no estudian ni trabajan. De ellas, el 69.8% tienen entre 16 y 24 años. Agrega que un promedio de las mujeres jóvenes dedican 25.5 horas a la semana de trabajo no remunerado, mientras que los hombres solo 7.2 horas a la semana. El informe también revela que el 38% de los casos de violencia sexual durante el 2017 lo sufrieron mujeres jóvenes entre 15 y 19 años. Inciden en la alta tasa de embarazos tempranos, que según el Ministerio de Salud suman más de 121.400 casos entre 2012 y 2016. Otro dato importante que revela dicho informe es la brecha de jóvenes en riesgo. Durante el 2017, el 49.1% de los jóvenes vivió en hogares con restricciones debido a la inseguridad. El presidente Salvador Sánchez Serén aseguró que debe atenderse al sector, aunque recalcó que hay avances en el cumplimiento de los objetivos del milenio. El desafío es lograr un desarrollo sostenible para el futuro de la nación, que nos permita legarle a las nuevas generaciones un país próspero y equitativo. Hemos avanzado en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda de Desarrollo, empeñados en erradicar la pobreza, la violencia y la exclusión. Aunque los candidatos presidenciales fueron invitados a la presentación del informe, estos no llegaron. Quienes sí asistieron fueron sus compañeros de fórmula. Ellos aseguran que la atención del sector juvenil está contemplada en sus planes de gobierno. Tenemos que apostarle a la juventud en este momento. Es una estrategia que va a combatir incluso la parte de la inseguridad que vive el país. Estamos trabajando en propuestas que son de corto, mediano y largo plazo, pero con un aterrizaje sobre todo en aquellas comunidades que son altamente de riesgo. A pesar de que una encuesta realizada a más de 4.300 jóvenes revela que en El Salvador hay una alta capacidad en materia de resiliencia en la juventud, el bono demográfico, es decir, jóvenes en edad productiva, estaría terminando en el año 2030, lo que significa que en ese año habrá más personas adultas mayores, situación que preocupa al PNUD. De ahí que hace un llamado a invertir en la juventud salvadoreña. Giovanni Rojas, Mega Noticias 19.